chicos, bienvenidos a nuestro canal de Honey Lemon entre mamá e hija. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo viernes. ¡Qué felicidad! ¡Seguimos vivos! Sí, en realidad, hay que darles gracias a nuestro padre porque mantiene en nosotros salud, una sonrisa y estas ganas, esta motivación de seguir en el nombre de Él, tratando de llevar un mensaje de... puede ser, o tratando de que a través de este medio los papás y mamitas encuentren algo diferente que hacer con sus hijos, ¿sí? En la, el viernes anterior, por las fechas de Halloween, se decidió que se iba a hablar de qué trata. En estos días estuve viendo un noticiero en el que decía una información totalmente falsa de lo que es el Halloween, en donde dicen que el Halloween para los niños está lleno de colores, ven la vida de colores. Repetimos, la vida por sí sola está llena de colores, porque el Señor creó un cielo bellísimo, un sol radiante, unas flores que nos alegran. Entonces, por favor, como quisiera y deseo, anhelamos que el mensaje sea el correcto. Exacto. Yo, por ejemplo, cuando mi mamá y yo vemos el cielo, mi mamá me dice, qué bellas son las nubes, qué bello es el cielo. Y yo le digo, si a ti te parece bonito por fuera, imagínate cómo será por dentro. Hermosísimo. Bueno, pero entonces en la anterior habíamos quedado cómo conseguir paz, qué significa paz, en dónde la buscamos. La podemos comprar en una tienda, lo podemos adquirir a través de una vela. Muchas personas lo hacen. Entonces, en aquel momento quedamos en Santiago. Ahora prosigo. Dice, pero no tenemos que sufrir la muerte, con la muerte eterna en el infierno, porque Dios perdona nuestros pecados por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Jesús fue perfecto, sin pecado. Por eso pudo morir en nuestro lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Capítulo 3, versículo 16. No te preocupes. El sacrificio es algo de mucho valor que alguien da para beneficiar a otro. Jesús fue el sacrificio de Dios. La muerte de Jesús quita el castigo del pecado de todo aquel que acepte el sacrificio y se arrepienta del pecado verdaderamente. Les invitamos, vamos a autoevaluarnos. Yo siempre le digo a mi niña, hija, no me preguntes cómo te portaste hoy. Haz una autoevaluación. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A quién quieres agradar? ¿Por qué quieres ser mejor en la vida? ¿Para el mundo o para Dios? Ahí se las dejamos. Entonces, este tema es muy bonito porque paz. Dios es luz. Dios nos da paz y nos las dio porque nos ama. Exacto, como dice mi mamá, la paz para nosotros, por ejemplo, nosotros pensamos que la paz la vamos a encontrar tal vez en la playa o en lugares que según nos van a dar paz. Pero en realidad, la verdadera paz, lo que de verdad nos va a dar paz, es Dios. Exacto. Cuando el corazón cambia, ¿cómo cambia el corazón? Cuando permitimos que nuestro Padre esté aquí adentro, manejando nuestras vidas, aconsejándonos, guiándonos. Y que cuando estamos haciendo algo malo, el Señor nos jala y dice, ¿están haciendo bien o están haciendo mal? Entonces, cuando el corazón cambia, también deseamos seguir creciendo espiritualmente. Aceptamos con gozo que Jesús es nuestro maestro en la vida y queremos llegar a ser más como Él. Para crecer, es indispensable meditar en la palabra de Dios día y noche, a cada instante, y tener comunicación con Dios por medio de la oración. Lo importante de la oración.
También vamos a querer bautizarnos para dar testimonio del cambio en nuestras vidas. Llevaremos a otros las buenas nuevas de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. La comunión con un grupo fiel de creyentes fortalecerá nuestro andar en Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Amén. Sin más nada que decir, yo creo que si quieres paz, busca a quien te va a dar la paz. Exacto. Pídele, órale. Ora a Él. Entrégale tu vida. Que Él sea el que decida cuáles son los pasos correctos que debes de tomar en el día a día. Bueno, sin más nada que decir, vamos a realizar nuestra receta. ¿Y cuál es nuestra receta? ¡Lasaña! Lasaña, lasaña de carne molida o... sí, de carne molida. Des yeux qui font brasser les miens, hungry qui se perd sous sa bouche, voilà les pas très sa bouche, de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle de tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, on est pas de bonheur, donc je connais la cause. C'est lui pour maman et pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et est-ce que je l'aperçois, alors je suis en moi. Bonheur qui passe place, les ennuis, les jardins de vin, et où, à mon bruit. Quand il me prend dans ses bras, il me parle de tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. On est pas de bonheur. Donc je connais la cause. C'est tout pour maman et pour toi dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. Ok, nuestro primer paso, una de mis partes favoritas, los ingredientes. Primero, pasta para lasaña, maicena, orégano, especies italianas. Especies italianas, sí. Dientes de ajo, carne molida, leche en polvo, pomodoro. Pomodoro italiano y pimienta. Bueno, al segundo paso. En nuestro segundo paso debemos de poner unos tomates maduros en una olla con agua, o si tienes microondas, agarras dos tomates y los vas a poner en una vasija con agua. Los metes dentro del microondas y lo pones que se vayan cocinando, que le puedas quitar la piel para que puedas completarlo con hacer una mejor tomatina. En nuestra olla
un tomate grande maduro para que se cocine bien, y al cocinarse le vamos a quitar la piel y lo vamos a meter en la licuadora. La importancia de las salsas en la lasaña es sobre todo en la bechamel. El bechamel se prepara muy fácil y lo vamos a hacer ahorita. Se hace con leche líquida y a ella le vamos a aplicar maicena, un dientecito de ajo y queso pecorino o parmesano. También se le aplica mantequilla y un toquecito de pimienta. Entonces vamos primero a realizar esa salsa bechamel. Aquí estamos preparando la tomatina para nuestra carne molida. Vamos a aplicar un toque de aceite de oliva para poner a sofreír nuestra carne molida. Ya nuestra carne molida fue condimentada con las especias italianas, con zanahoria, con un toque de ajo, pimienta. Entonces, Fiorelita, lo puedes aplicar. Bastante cocidito, ¿verdad? Ahora le vamos a aplicar la tomatina que hicimos con los tomates maduros. Nosotros hicimos uno solo grande, lo pelamos y le aplicamos el pomodoro italiano. ¿Esa? Junto con especias italianas. Poco a poco. Y dejamos que cocine bastante. Exacto. Mientras tanto, vamos a realizar nuestra salsa bechamel. Estamos mezclando nuestra crema, nuestra salsa bechamel. Debemos estarla batiendo constantemente para que no se empelote la maicena. A ello le voy a aplicar ahorita una cucharada de queso pecorino. Bueno, este queso parmesano, la verdad. Ok, le voy a aplicar mantequilla. Ya tiene queso. Estamos haciendo nuestra salsa bechamel. En esta salsa bechamel tenemos casi, digamos, un litro de leche líquida, en donde mezclamos una maicena, dos cucharadas bien colmadas. También le apliqué dos cucharadas de queso parmesano. Le aplicamos también una cucharada de mantequilla. ¿Maicena? No, la maicena ya está. Ah, y un toquecito de sal y un toquecito de pimienta. La bechamel lista y nuestra carne molida. Ahora, aquí tenemos jamón, tenemos queso mozzarella y no puede faltar el queso parmesano. Ah, bueno, y no puede faltar la pasta para la lasaña. Listo nuestro molde. Y lo primero que vamos a aplicar en el molde es salsa bechamel. No debe quedar ni muy espesa ni muy líquida. Fiorella, entonces ya pusimos nuestra salsa bechamel. Ahora ponemos nuestro primer piso de pasta con lasaña y vas a aplicar con esta cuchara, con este cucharón, ¿verdad? Vas a ponerlo aquí, ¿sí? Sí, señora. Buscando siempre tapar todo poco a poco, ¿sí? Sí, señora. ¿Sí entendimos? Sí, explicamos. Sí, señora, sí, le expliqué. Sí, agarras la brocha. Toma, aquí está. Y ayudas también a esparcirlo. Sí, ok, toma. Sí. Ahora le vamos a aplicar carne molida.
parte en la que vamos a aplicar el queso mozzarella. Entonces aquí aplicamos carne. Primero una, primero bechamel, después pasta, después más bechamel, carne molida, queso mozzarella a tu gusto, a tu preferencia, jamón y pecorino o parmesano. Está listo, ahora lo vamos a meter en el horno, esperar media hora para que cocine. Después que cocine, levantamos el papel aluminio y después lo dejamos otros 15 minutos más para que dore. Y así quedó nuestra receta. Se ve muy bien. Lasaña. Lasaña.